Pues obviamente que el síndico procurador resuelve que me multan por el doble, por 15,000 pesos, y que me suspende, de acuerdo a la ley estatal de responsabilidad de los servidores públicos, me suspende 3 años. Obviamente yo que en mi contestación, pues solamente les pongo un ejemplo. Las exenciones que se hicieron de esos 7,000 pesos, que no representan ni el 0,01 del monto de ingresos, pues obviamente que yo no las decidí. Yo tenía superiores que me daban órdenes. Y se los ejemplifico en esa contestación, que en esta administración, por ejemplo, en ese entonces, le exoneró el presidente municipal a su tío, el arquitecto González Güereña, le exoneró la dictaminación del estudio de impacto ambiental de Plaza Sendero en el mes de marzo, que es por un monto similar al que me quiere sancionar, de 7,000 pesos, 100 salarios mínimos. Es decir, es un doble rasero. A mí me quieren sancionar porque por órdenes superiores en el 2003, en la pasada administración, mis superiores, 4 permisos a gente de escasos recursos de 7,000 y fracción, pero hoy a su tío, por un dictamen de impacto ambiental, que eran 100 salarios mínimos, se lo exonera. Y no entran prácticamente la misma cantidad. Pero son facultades que en su momento tienen los presidentes municipales. ¿Cómo se llama el tío, perdón, por tres? El arquitecto Enrique González Güereña, director de obra de Plaza Sendero, como todo el mundo lo sabe. Entonces, en conclusión, pues lo que está haciendo el Ayuntamiento de Mazatlán, el presidente municipal, a través de sus órganos de control interno, pues es hacer una persecución política y una revancha personal. Yo desconozco, yo no les hice nada en términos personales, en términos políticos. Lo que hice yo fue siempre trabajar en los objetivos y metas trazadas y en los programas que todos conocían, ¿no? Yo desconozco por qué esa actitud de tanta virulencia, de tanta, ahora sí que obsesión, en contra de mi persona. Porque les reitero, pues de hecho ni siquiera me liquidaron y aún así no me están configurando delitos de la su administración, sino del 2013. Y el síndico procurador dice que efectivamente son tengo tres investigaciones, y apenas el 28 de febrero me notificaron la segunda resolución, en donde efectivamente, obviamente ellos me van a sancionar, pero yo tengo 15 días hábiles, de acuerdo a la ley de justicia administrativa del estado de Sinaloa, para apelarla. Es decir, aún no se cumple el plazo que yo tengo para apelar la sentencia, ¿no? Yo quiero decirles que en el caso concreto de la primera resolución que emiten por las licencias que les estoy comentando, yo ya tengo, yo ya interpuse la solicitud de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, porque debe quedar claro que es una ley estatal, no es un reglamento municipal. El órgano de control interno emite sus resoluciones, que obviamente pues yo curso el proceso, no me dan oportunidad de nada, me van a sancionar, pero quien tiene la resolución definitiva es el Tribunal Contencioso Administrativo. Al momento que me da entrada a mí, la sanción se detiene. La sanción está detenida hasta que el juez, y vamos a seguir un litigio que va a durar hasta que el juez tenga los elementos suficientes para que ratifique su sanción, o en su caso la deseche, e incluso se le revierta. La otra que me acaban de notificar, pues esa todavía, digo, se las comento muy general, es porque están presionando aún. Primero lo que hicieron fue presionar a empresarios, ¿vale? Podemos decir serios, tengo yo información, me lo dijeron, para que les firmaran supuestas denuncias irregulares que yo no cometí. La gran mayoría se negó. Como ustedes saben, yo tuve, pues yo regulaba desde hoteles, congeladoras, hasta talleres. O sea, yo tuve trato y tengo
permisos con más de 500 empresas. Ninguna empresa seria me ha me ha señalado de un acto de corrupción. ¿Quiénes son los que me señalan? Esta sanción, esta investigación se empezó a hacer porque la hizo un personero de ellos, la denuncia le hizo el ahora jefe de departamento, Rito, ¿cómo se llama? José Luis Rito Manjarre. O sea, no es un ciudadano común, la hizo José Luis Rito Manjarre. O sea, un trabajador de esta administración, un personero de la administración. Y la segunda querella que me están notificando la hace una persona que es no sabe leer ni escribir y que la amenazaron de clausurarle un predio que utiliza para disponer residuos pétreos. Y otro también que le ofrecieron un proyecto productivo que quiere hacer X cosa y le dijeron que firmara. O sea, me están acusando de supuestos permisos de 2013, 2012. Pero yo quiero decirles una cosa, porque en su momento esas personas no lo pusieron. Porque hasta ahorita, yo fui a hablar con ellas y me dicen, la verdad es que me amenazaron, me impresionaron. Ahora, yo les digo, como si el escombro en Mazatlán fuera droga. Ya todos sabemos que la disposición de residuos petros o escombro en Mazatlán es totalmente anárquico. Lo mismo se rellena esteros y marismas, que es zona federal marítimo terrestre, que es un delito penal federal, que rellenar un terreno al que nosotros lo que hicimos fue habilitarlo, mejor dicho, regularlo, ya se usaba para tal fin, pero disponía en basura. Lo que hicimos fue autorizarlo con fines de que todos los constructores tuvieran lo que se llaman centros de acopio de residuos pétreos, de tal manera que no anduvieran disponiéndose de manera inadecuada como se sigue haciendo. Incluso yo tengo un estudio, también yo se lo envié en ese momento a muchos periodistas, que yo le presenté en esta administración respecto al diagnóstico de los rellenos en zona federal marítimo terrestre, en su momento lo hice público. Incluso fue la justificación para que Protección Civil y la propia Secretaría del Ayuntamiento hicieran el desalojo de esos. Entonces mi preocupación por ese tema siempre ha estado presente. Aquí la pregunta es por qué hasta 2 años después casi, pues prácticamente están obligando, coercionando, no empresas serias, están presionando a personas físicas. Una de ellas no sabe ni leer ni escribir, y la otra le ofrecieron un proyecto productivo para crear un desarrollo turístico en una de sus propiedades que está por el chico, ¿no? Entonces, hasta el momento yo les digo, la primera resolución está detenida al admitírseme en el Tribunal Contencioso Administrativo y vamos a seguir en litigio. La segunda resolución, yo tengo 15 días hábiles, aún no se cumplan, estoy armando el expediente y tengo la seguridad que también se me va a aceptar. Ahora, lo otro que yo quiero dejar claro, porque como siempre, la ignorancia y el desconocimiento es una característica de este gobierno. El síndico procurador, que se supone debe ser un hombre, si no preparado en el área jurídica, por si debe tener los asesores necesarios, da a entrever que puede estar en riesgo mi participación en la contienda electoral, lo cual es totalmente improcedente. Pues aquí estamos hablando de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos del Estado de Sinaloa.